Okay, good afternoon, everyone. My name is Alvaro, and I only have 20 minutes, right? So, and I have to say a lot of things, so we better go fast. I'm a graduate student in the Master in Translation, and I'm here to talk about audiovisual translation, theory, techniques, and challenges. Why this title? Well, last year, during a workshop on audiovisual translation, I became so interested in the topic, and this is just a summary of research I'm doing right now. And first, as an ice break, I want you to read these two questions and answer them. Do you prefer watching movies or TV shows in their original version? And have you ever said this statement while reading subtitles? That's not what he said. Okay, if you answer with a yes to any of these questions, I think you might want to know what I have to tell you. Translation has always been a subject to criticism, and I'll show you an example. When you go see a translated movie or read a translated book, if you don't like it, you blame the translator. If you love it, you congratulate the author, but nobody remembers the translator. Okay, well, many people here is either bilingual or at least can understand English, but what happens if there's more than one language in the movie? Think, for example, of the movie by Tarantino, Inglourious Basterds, where up to four languages appear in the movie. Then you need translation. However, it seems that people distrust translations. Why? Well, everyone is afraid of not getting what the author really said, how he said it, and the specific words he used. And we, as translators, are very conscious of that. And for that matter, we defend that audiovisual translation must be paid by professionals in order to avoid linguistic manipulation. Okay. Then, the goal of my research is showing that there is some sort of manipulation in this field. Some Spanish-speaking countries access audiovisual material in a different way, and what's more, these manipulations can let them get a total different idea of that of the original. Nowadays, many creative works have the need of being translated in order to reach the multiple audiences to whom they are addressed. More and more books, films, and TV shows are translated into hundreds of languages every day. The meaning of the original version cannot be limited to the speakers of the source language. Then, how does translation affect the process to convey the same meaning in a different language? Well, translators face the critical choice of choosing the right technique and theory to successfully translate a literary or audiovisual work. For this reason, we are going to explain the advantages and disadvantages of audiovisual translation techniques, subtitling and dubbing mainly, through some examples and the challenges when translating titles, dialogues, and accents. Okay, here I listed the human agents involved in audiovisual translation, or as I call them, manipulators. Spotters, time coders, dubbing director and actors, for example, editors and proofreaders, film producers, and finally, translators. Okay, these are the AVT, which stands for audiovisual translation, elements we should pay attention to that are subject to be manipulated by human agents. Okay, more specifically, translators are responsible for both audio and visual, verbal and non-verbal elements, and as they are classified here, although today we are only focusing on the verbal. Okay. So now that we know that translation is needed, it's time to choose the right technique and method. Depending first on the type of audiovisual material, TV, film, opera, or video, and second, other aspects such as the customer, producers, and distribution. So then we have subtitling, voiceover, dubbing, surtitling, and audio description. And then, we are going to choose one technique or another to make it available to a specific target audience. You may already know all of them, but maybe this is an example of surtitling, which you have probably seen in the opera house. And this is an audio describer from a famous musical reading some extra information to make it easier to be understood by a blind or visually impaired audience.
Okay, I don't expect you to read this long quote. It's just here to support that subtitles cannot say everything, simply because it is impossible to put into words everything a person says. Unless you have superpowers, it will be impossible to read everything. So subtitles must be short. They must generally compact all the information in only two lines of a maximum of about 35 characters each, and the time available for display ranges from half a second to 1.5 seconds, depending mainly on the speed at which the material is spoken. We have to compress all the information in two lines, and if the author speaks slow, then you're fine. But if the speech is so fast, you're probably going to skip some details and focus on the most important aspects the audience needs to know. So in this example, we change a nominal phrase for a pronoun and condense the sentence here. There's his car, right there. How do you know it's his car? Su coche, ¿cómo sabes que es suyo? And also in this example, so hey kid, this is the apple. This is the town that never sleeps. We combine the ideas of both sentences into one. These examples are taken from a scene in which the speech is so fast you cannot say everything the person says. So, in my research, I focus on the translation of verbal features. In ABT, we face the challenge of translating accents and dialects. Both subtitling and dubbing share some techniques to successfully render this type of speech. Now, I'm going to play some clips from some popular shows. I, of course, because I'm Latina, I'm supposed to know everything about gardening and sprinklers. I can't talk to her! Get out of here! Get out of here! No! Go! I would never do that to you. Okay. First, if you can speak English, or even if you are hearing impaired, and the subtitles are your only help, you will never know that this character does not speak proper English. So maybe a good solution would be, like, next one. Thanks, Barry. Siri, remind me Friday morning to make my famous popovers. All right, I'll remind you. Yeah, Siri, huh? Voice recognition on that thing is terrible. Look. Siri, can you recommend a West one? I'm sorry, Bowie. I don't understand recommend a Western want. Listen to me, not West want, West want. I don't know what you mean by not Western want, Western want. See, total crap, you suck, Siri. Hey, don't talk to her like that, she's a lady. Well, that weighty took high-res pictures of my junk last night for Quakeswist. Okay, in this clip from Big Bang Theory, we see some good subtitles because the grammatical mistakes do reflect the peculiar accent of this character, Ricky. And next, regarding dubbing, I'm gonna show you from the same TV show. As soon as she gets here. Okay, this is the original version in English. So she knows I'm cool with it. I'm going to make a joke about her being deaf. I was thinking, hey, did you hear the one about, oh no, I bet you didn't. Maybe we should revisit your lonely fat guy plan. Oh, she's here. No joke. She says she's sorry, she's late. Oh, but tell her it doesn't matter. Tell her her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens. Okay, now this is the clip from the same TV show, but for a Spanish audience in Spain, and which is always dubbed. So, compare. Oye, en cuanto llegue, para que vea que no me agobia, voy a bromear sobre su sortea. Voy a decirle, oye, ¿has oído ese chiste de
Uy, no, seguro que no. Quizá deberíamos repasar tu plan de gordo solitario. Ay, mira. Nada de bromas. Dice que siente mucho llegar tarde. Va, dile que da igual. Dile que sus ojos brillan como lirios opalescentes en el lago del palacio de las doncellas celestiales. Okay, so he's an example of such a bad dubbing, in my opinion. And I was so impressed of this one because Spaniards are very familiar with this kind of accent, as commonly associated with Simpson's character, Apu. And I think that if you close your eyes, you will think that he was born and raised in Madrid. And come on, he tiene un acento mejor que el mío ahora mismo. Así que, I want you to compare the previous example with this one from The Simpsons also. And maybe dubbing would have been a better option in the previous play, as here. Una lección explicativa de repaso después de cada clase para aquellos que quieran quedarse. ¿Es obligatorio? No. Pues dale un besito de despedida a lo que se vuelve. Okay. In the last clip, you saw that the peculiar language of the professor was reflected in the dub language they used. So, among other linguistic aspects different from the dialogue, we find titles. Objects containing linguistic information, the credits at the end of the movie, and the trailer and promotion, which may be different for every country. Okay. Although the translator may suggest a good translation of the title, this is always a decision of the producers and film distributors. As I said before, in translation, it's easier to spot what's wrong than what is right. And here are some examples of translated titles. So, and this is Ice Princess movie, and the poster for English audience, and these are the translations for Spain on the left, and other Latin American countries on the right. So we change Ice Princess to Soñando, Soñando, Triunfé Patinando, and Sueño Sobre Hielo. I guess La Princesa de Hielo was too difficult for them. So, okay. And here for Brain Dead, a famous movie by Peter Jackson, it's translated as Brain Dead, and subtitled Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro, and also same way for Latin America. Okay, no comments for that one. However, we note the effort of some producers like Pixar. This is the original poster. This is the translation for Spain on the left. And they changed the abbreviation of Incorporated for its equivalent in Spain, SA, which stands for Sociedad Anónima. However, I guess many people in Latin America are still wondering what that ink means. So, later, the next movie by the same company, Monsters University, was translated as Monstruos University. And in Spain, it's surprising that they kept an English word, but they adapted the first word. Monstruos University versus other Spanish-speaking countries in Argentina, for example, they kept Mexico and Peru, they kept the whole title in English. And for Prince of Persia, The Sands of Time, in Spain, they translated only the title, but they kept Prince of Persia as the main title. But in Latin American countries, they translated everything. So this shows a tendency of keeping more words in English in Spain. In the case of Spain, we see how it looks more like other European countries
and it's different from other Spanish-speaking countries where they kept the main title and translate, I'm sorry, in European countries they translate just the subtitle. In France, in Italy, in Germany, so for Beverly Hills Ninja, in Spain we had La Salchicha Peleona, Defiéndete Como Puedes. We changed a ninja living in Beverly Hills to a fighting sausage, something like that. For Rosemary's Baby, this shows that even titles can be spoilers. So in Spain, we in Spanish, they translated that as La Semilla del Diablo. So guess who the father is? And again, I guess El Bebé de Rosemary was too difficult. So, okay. Regarding the details, sometimes we need to localize images like this one from Toy Story 3. Big producers and companies sometimes make an extra effort to localize them, but not for all countries. So for Spain, they localized the image of Sunnyside Daycare, and you know, there's a different. On the left, you have this, the movie, a capture of the movie in Spanish, but in Latin Spanish. So, for example, if you pay attention to the box, it reads college, and for the version for Spain, they localize the image and they change it to Universidad. So, okay. And but they didn't do it for the trailer. For example, in Latin American Spanish, they kept words like jail, wanted, 5 million reward, or no running here in this image. And you know, it's just here to exemplify that manipulation I talked at the beginning. So that was it. Thank you for paying attention to this. If you have any questions. Depends on the budget of every show and every production, but I wish all the big companies from Hollywood, they carry out researches and they analyze the audiences so that they should find out what the audience needs, because I think that. There's a good way to do this. Voy a decirlo en español como. Hay una. Se puede hacer, las cosas se pueden hacer bien, pero necesitan darse cuenta las grandes compañías que ha habido películas como Toy Story, que se han adaptado, se han localizado las imágenes, se ha cambiado el título cuando se tenía que cambiar, no se ha cambiado cuando. Y que se puede hacer bien y el resultado puede repercutir en sus intereses también, que pueden conseguir dinero, pueden conseguir llegar a más audiencia. Entonces yo quiero demostrar, comparar una,
y imágenes, o sea, películas que se traducen bien, con películas o series que, no, que se traducen menos bien, para demostrar que cuando se traduce bien, el tiene un efecto positivo para ello. Porque si no le demuestra que tiene un efecto en el dinero, no van a, nunca van a darse cuenta. Porque HBO, por ejemplo, tiene series que son conocidas en el mundo entero. Están en Netflix, tienen contratos millonarios con esos actores incluso. Pero gastan más dinero en promocionar. Yo leí en un blog que gastan más dinero en poner unos pósters en un centro comercial que en pagar a un traductor bueno que haga ese capítulo. Entonces, si tú te gastas solamente, no sé, una cantidad mínima para algo tan importante como que la audiencia en español le guste esa serie y la entienda bien, no sé, no entiendo por qué, porque no hay una forma de hacerlo muy fácil, que es simplemente contratando traductores profesionales y no lo vale. Entonces, para la pregunta, sí, yo creo que si las compañías se dieran cuenta primero de esto, después deberían, el segundo paso es hacer, cuanto más lo adaptes a la audiencia, mejor va a ser el resultado. Si le haces una versión para España, es mejor que si le das la versión latina. Porque en España, yo en España, si veo algo latino, no, es que no entiendo lo que dicen. Y viceversa. Exacto, y viceversa. La gente no puede ver una película doblada en español de España porque no entiende lo que dice. Entonces, creo que solo hay una división del español entre España y Latinoamérica. Por eso he comparado esto. Y en la traducción de los títulos también ha sido así, tradicionalmente. Solo dos españoles, cuando hay, todo el mundo sabe, una variedad enorme. Entonces, ojalá algún día hagan una traducción mexicana, otra española, otra quizá para el Caribe, pero eso es algo utópico, creo. Yo no creo que uno de los problemas que, por ejemplo, en inglés, normalmente si una persona es de Irlanda, habla inglés, yo puedo entender. Uh-huh. Estos productores, supuestamente que no hablan español, y también puede ser que ellos piensan que, pues si habla español, todo debería entender. Sí, pero no solo creo que no debe ser solo del, perdón, que sea del, es la, o sea, la variante, yo lo puedo, ellos deben pensar eso, exacto, tal vez. Con Latinoamérica sí pasa eso, utilizan un hablante de doblaje, actores de doblaje con un acento neutro, suelen ser chilenos ahora mismo, para llegar a todos esos países con solo una persona, con solo un acento. Pero como es tan diferente al de España, por eso se divide en esos dos grupos. Si pudieran, créeme que se ahorrarían el dinero y nos pondrían a todos el de Latinoamérica. Pero en España sigue siendo una audiencia muy fuerte como para darles el solo un español latino. Y ¿tú crees que, no, me imagino que no necesariamente lo has todavía investigado, o será parte, pero que se traduzca más? Para, porque yo sé que en Europa, por lo menos en Francia, en España, se dobla mucho. O sea, el doblaje es algo bastante común. Mientras que aquí yo creo que no se dobla, se sustitula. Para este mercado se sustitula más, y yo creo que en México también. No sé si eso tiene que ver tal vez con la variante, como para no tener que hacer tantas variantes. Lo que yo investigo es la manipulación, porque tanto está tanto en los subtítulos como en el doblaje. Así que busco ejemplos de uno y otro, y cómo la elección de doblaje o de subtitulado puede hacer que el grado de manipulación disminuya, por ejemplo. Si ves en el ejemplo de los Simpsons, cuando ese personaje que quieren imitar el que es ruso, que no, el inglés está, en la versión original en inglés también está marcado su discurso con peculiaridades típicas de un hablante de un ruso de lengua materna. Entonces eso sí se lo solucionan bien, porque lo reflejan en el doblaje, y lo solucionan con pronunciando más fuerte la R, típicamente los rusos. Pero por ejemplo, los títulos, ahí no habrían podido, de Sofía Vergara, habrían podido
reflejar de alguna manera alguna incorrección, hacer algo un poco menos gramatical para que la persona que no entiende nada de inglés entienda que el personaje de Gloria no habla bien inglés. Porque si yo estoy viendo eso y no sé nada de inglés, yo solo pienso que ella está gritando, porque es así, pero no me doy cuenta de que ella no habla bien español y que muchas veces en la serie se ríen de ella por eso, y los familiares, y le corrigen y cosas. Entonces, si no tienes ese acceso al inglés, necesitas que los subtítulos te reflejen eso. Si no, hay una manipulación que uno puede pensar, me da igual que esté manipulado, estoy disfrutando la serie, pero para lo que nos importa aquí es analizar eso. Entonces, no, porque otra cosa es que el éxito de una serie puede tener éxito aunque esté manipulada perfectamente, eso también. Entonces, muchas veces ellos prefieren eso, si a lo mejor una serie funciona aunque la cambies completamente, como la serie Friends en español, en España, ahí insertan chistes sobre la Pantoja o sobre el político del momento, y entonces si tú la ves ahora 10 años después, pues tampoco tiene el mismo efecto. Pero funcionó en esa época, aunque estaba manipulada totalmente, pero hicieron otro tipo de... Para mí fue una buena traducción, pero hicieron una manipulación. En cuanto a las novelas, perdón, en España, ¿qué hacen? Si es una novela colombiana, ¿van a cambiar eso? No sé. Eso está metido en el final, las telenovelas. Por eso nosotros, si escuchamos... lo único que se ve en latino en España es eso, las telenovelas. Entonces, o a veces programas de deportes también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos una película en español latino, tú automáticamente lo relacionas con las telenovelas. Entonces estás escuchando cómo hablan las telenovelas. Para mí, o sea, yo no puedo ver una... Sí, por internet, para poder ver antes una serie, hay veces que la ponen en español latino porque se estrena antes en Latinoamérica y la ves para no ir al cine o lo que sea, y yo la veo y no entiendo nada, no puedo. Y yo sé términos y sé vocabulario, pero para alguien que no sepa nada de Latinoamérica, es demasiado. Que en relación a la serie Friends, no tanto el doblaje, pero los subtítulos, o sea, hay que reconocer que el español tiene una gran ventaja, que escrito es muy uniforme. Mientras que si miramos el inglés británico y el inglés americano, pues ahí rápido se sabe las Z por las S y las O y la U. O sea que si estamos hablando de subtítulos, pues sí hay una ventaja, no es todo tan difícil para Latinoamérica, España. Esa es una ventaja, pero hay otra desventaja. Las traducciones, cuando son del inglés al español, el español siempre resulta más largas. Entonces, es más complicado, el inglés es más sintético en ese aspecto. Entonces, sí. Nosotros podemos jugar más con el orden sintáctico, pero no podemos decir tanto tampoco como en inglés. Claro. Y la manipulación que tú dijiste, que no necesariamente es mala, para mí un ejemplo, que no hay mejor ejemplo en el mundo de lo que tú llamarías manipulación, son los picapiedras. Yo creo que, o sea, yo no sé, ¿verdad? Ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo me crié con los picapiedras y yo creo que, o sea, la versión de los picapiedras en español es miles de veces superior a la versión original en inglés, porque es que, o sea, los que se encargaron de hacer ese trabajo, que yo no sé si sabemos quiénes son, yo creo que hicieron un trabajo absolutamente genial en crear un mundo propio del porque tiene como neologismos también. Bueno, el cuernófono, el troncomóvil, el, o sea, es que en inglés es phone, the phone, y the car. O sea, para mí eso es... Los picapiedras y los supersónicos. Pues yo no me acuerdo, yo es que para mí los picapiedras son lo máximo. Pero seguramente también porque era la misma época, la misma compañía de doblaje. Así que eso quizás puede ser un motivador para... De buen ejemplo. Sí, para hacer el... No, para hacer una adaptación adecuada y que sea... Y que apele al público. Una parte que yo quité de esta presentación porque no me dio tiempo a preparar.
era de los lenguajes, las lenguas inventadas, que están, que no son algo de ahora, pero ahí está viendo como un revival. Ahora, tenemos en todas las series de éxito o películas de éxito ahora mismo, aparece algo. Desde El Señor de los Anillos, con lenguaje élfico, lenguaje de los Dothraki. Tengo una lista por ahí, y hay un artículo en Wikipedia que te lo pone todo, los demás. En Avatar, se están desarrollando aplicaciones para el móvil para aprender Dothraki, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se transcribe todo eso? Y si hay cambio, pero no encontré mucho sobre lo que habla ahí, entonces tuve que cortar. Pero en esos neologismos, como en Tolkien, pues también me parece que se puede relacionar, aunque Tolkien es diferente. Yo tengo una recomendación, no sé si necesariamente para tu investigación, pero a lo mejor para investigaciones en el futuro, se puede entrevistar grupos focales o personas individualmente que, como más o menos lo definió en la presentación esto Ángela, que sean menos proficientes en inglés, porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros, que la mayoría ya estamos estableciendo que dominamos ambos idiomas o los entendemos bastante bien, pero a lo mejor a mí me molesta eso que tú dices, ver, estoy escuchando algo en inglés y le estoy leyendo algo en español que no tiene nada que ver, o que ya lo vi en inglés y ahora lo estoy viendo doblado a español y no me gusta. Pero a lo mejor si hablamos con gente que de verdad no domina el idioma para nada, les gusta la versión totalmente transformada. Eso es lo que hay. Así que se puede tal vez traer esa opinión para estos académicos que están estudiando sepan si de verdad esto es un issue o es solamente nosotros que estamos en ambos mundos. Entiendo, en el caso de Big Bang Theory, con el personaje indio, yo no entiendo ahí por qué no le han dado un el doblaje, porque ese actor no le ha, no sé, quién hay en España, porque cuando estamos la serie Los Simpsons en España todavía se emite todos los días a las 2 a 3 de la tarde en Antena 3 con la mayor audiencia, y todavía sigue haciendo audiencia increíble. Entonces estamos acostumbrados a ver personajes indios ahí desde pequeños, y no entiendo por qué no solucionaron esa marca del discurso del indio, como lo hicieron con Los Simpsons, que lleva ya 30 años. Eso, pero se podría preguntar a la gente que no entienda nada de inglés, en el caso de Gloria, por ejemplo, aunque la escuches en inglés, si los subtítulos, ¿tú crees que este personaje habla bien, habla mal? Bueno, a lo mejor podrías, pero demasiado trabajo. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos a los ponentes.